proyecto profesional que estamos realizando ha tenido diferentes fases. Nace en base a una investigación que se realiza, primero planteando una base teórica de lo que se tenía que investigar. Se hace la investigación diagnóstica en tres diferentes colegios primero, para poder definir cuál de los tres se podría ejecutar. Se seleccionó el Colegio San Juan Diego porque se vio que ellos tenían una necesidad grande de apoyo por parte de la universidad. Realizamos una visita al colegio, nos pudimos dar cuenta pues de las necesidades que tienen, ¿verdad? No solamente del personal, sino que las necesidades del centro educativo. El proyecto se está desarrollando para dos establecimientos, uno en Comitancillo y otro acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, sobre todo, alegría por tener a docentes, ¿verdad? Fuera de nuestro entorno. Y que se está ayudando, ¿verdad?, a más gente. Iniciamos una actividad con ellos de estudio de campo, sobre todo las necesidades que ellos tenían, y se llegó a la conclusión de poder elaborar con ellos lo que son lineamientos para la creación del Departamento de Recursos Humanos y entregarles también un manual de puestos y funciones. Hicimos varios estudios, una entrevista preliminar, luego fuimos a conocer las instalaciones, se revalidó las entrevistas que habíamos hecho y por último pues culminamos lo que es una capacitación a todo el personal docente, tanto de la ciudad capital como de San Marcos. Prepararlos a ellos para que cuando se les entregue ya el producto del proyecto como tal, ellos tengan conocimiento de cómo ejecutar, de que ellos no desconozcan de lo que se está entregando, sino que ellos sean parte de. Va a ayudar muchísimo para determinar realmente los roles que cada puesto de trabajo va a desempeñar, algunas áreas que se tendrían que o mejorar o abrir, por ejemplo. Y creo que lo que busca específicamente también es mejorar el desarrollo del colegio, que creo que también es algo que no solo ellos, sino sobre todo nosotros, pues queremos. Parece un buen planteamiento. El hecho de que sea un planteamiento no significa que funcione, ¿no? Yo pienso que el buen funcionamiento se verá a la práctica, entonces ejecutamos, pero nos parece muy interesante y me parece que el inicio del 2018 lo vamos a poner en práctica, en camino, a ver, ya viendo los resultados concretos en la práctica. Para mí es un aporte muy brillante, llamémosle como un aporte que vale muchísimo. Es oro esos conocimientos, porque además de que nos orienta, socializa, comparte las experiencias, y coadyuvan con todo lo que tiene cada uno de los docentes que justamente están compartiendo hoy. Y eso es un aporte de la universidad muy valioso. De hecho, es la iniciativa de parte de los estudiantes, pero también la administración tiene ese apoyo. La administración está anuente, es abierta a las propuestas, a las sugerencias de los estudiantes. Y me parece excelente el que se tomen el tiempo para guiar al colegio, en este caso, hacia la modernización educativa, que eso es bien importante, ¿verdad? Y que considero que el actualizarnos a todos nos hace bien, porque el conocimiento nunca está de más. El conocimiento es algo que todos debemos buscar y que debemos perseguir con mucha ansiedad para poder, principalmente que somos educadores, para poderlo transmitir. Creo que en lo personal me ha servido mucho esa parte social. Y obviamente la parte profesional, pues todas las herramientas que estamos adquiriendo, ¿verdad? Porque en un futuro, pues eso es lo que nosotros vamos a demostrar, ¿verdad? No es solo decir, bueno, me toca hacer tal cosa y lo hago, sino es de, no, ¿qué más necesita? Porque es mi proyecto, ¿verdad? Porque no es solo por una nota, sino por la satisfacción que me da personalmente. Decir, yo contribuí también para que estos docentes generen un cambio en sus alumnos. Personalmente creo que me ha ayudado en áreas administrativas, porque no se plantea mucho la planificación, el dirigir,
el coordinar en diferentes ámbitos, ¿verdad? No únicamente en lo que es el proyecto en sí, sino que es el área laboral. Ha sido un desempeño bastante organizado, muy concreto, que ha ido más que todo, su objetivo principal es ayudar al colegio, y creo que eso pues ha motivado el acercamiento, el conocimiento del colegio, y les ha permitido a ellos también tener esa facilidad de alguna manera, porque el trabajo no es sencillo, pero sí de ir revisando, redactando, armando todo lo que implica esto, ¿verdad? El trabajo que no es sencillo, el trabajo profesional no es fácil. Veo un regalo muy grande de parte de Dios y realmente pues esto me motiva mucho y poder continuar y poder realizar ya la actividad con más formalidad, sabiendo, por ejemplo, qué le toca a cada persona en su área, cada maestro, para poder tenerlo más claro. Se verá como que el colegio está recibiendo esto, sin embargo, es la sociedad quien la está recibiendo. Todo el conglomerado de alumnos está recibiendo esto por medio nuestro. Pues nosotros lo vamos a adquirir y lo vamos a llevar allá a la práctica, sin lugar a dudas. Y ellos tendrán una mejor orientación y un mejor desarrollo educativo y una mejor preparación para el futuro, sin lugar a dudas. Desde mi punto de vista, la ejecución o la realización de este proyecto cobra importancia al realizar, al ver el producto que se entrega. Uno dice, sí, soy capaz, sí, lo logré, no solo con la teoría, sino con hechos reales. Ahorita es como la culminación, no solo académicamente, sino en crecimiento personal. Cada experiencia es diferente, la interacción con mis compañeros, ahora que ya estamos trabajando con el personal del colegio, es una experiencia realmente muy enriquecedora. Yo he crecido mucho como persona. Estoy muy agradecida con este grupo de compañeros, con dos licenciadas muy especiales y que esto de ser parte de no solo de junta directiva ha sido una experiencia que no la cambiaría. Me siento muy útil, muy productiva y todo lo que acá se ha estado aprendiendo es que no se va a quedar solo plasmado en un papel, sino que se va a llevar a la práctica. Uno de los objetivos de la universidad pues es formar personas integralmente, sobre todo en lo humano. Y sí, se ha logrado y sí, se ha sentido muy fuerte la familiarización de los estudiantes. Nosotros de nuestra parte los sentimos como familia, no hubo extraños, sino que realmente una unificación con ellos. Me siento muy contenta y agradecida con la universidad porque realmente sabe llegar hacia los estudiantes. Tanto al décimo semestre de educación como a la universidad, mis más infinitas y sinceras gracias.